promesa mal, su cumplido. Con un poco de maquillaje, serías toda una señorita. ¿Tienes familia? Tengo amigos. ¿Cómo puedes tener amigos aquí? ¿Por qué estás nervioso? Me dijeron que no te molestara. ¿Por qué no les haces caso? ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? El que tú quieras. Ya pagaste. Y tienes derecho a lo que sea. Estás muy joven para ser un reportero. ¿Me estás mintiendo? ¿O me quieres enamorar? Eres divertido. Eres muy divertido, mi bonito reportero. Te puedo sacar de aquí. ¿Sacarme de aquí? ¿Y a dónde me llevarías? Te puedo proteger. ¿Por qué estás tan nervioso? Dime cuándo te puedes ir. ¿Cuándo te pidieron que no me molestaras? Hace unos días. ¿Por qué no les haces caso? Quiero ayudarte a salir de aquí. No te pedí que me ayudaras. Vente conmigo. ¿Andas haciendo un reportaje o rescatando putas? ¿Qué, no te quieres largar de aquí? Convénceme. Te conozco. ¿Cómo me llamo? Andrea. Así me dicen aquí, pero ese no es mi nombre. No sé cómo te llamas, pero llevas desde los 11 o 12 años en este lugar. Cuéntame más cosas de mí. La primera vez que te sacaron a la pista, llevabas un vestido violeta, corto, con el escote amplio. Llevabas el cabello recogido, castaño. Te daba miedo el roce de los cuerpos. No querías que nadie te tocara. Te entretenías jugando con un mechón de tu cabello. Lo anudabas como si lo tejieras una y otra vez. ¿De qué color tenía el cabello? Castaño. Nunca habías estado en los cuartos, ¿verdad? Ahora, cualquier mesero te toma de la mano y te dirige despacio a las mesas. Te llevan de un lugar a otro. Vengo a preguntarte si te quieres ir de aquí. No tengo nada más que decirte. Métemela. No, yo no vine. Métemela. No seas nene. Apriétame. ¿Qué no te gusta? ¿No se te para? ¿No sientes nada? Te estoy hablando. ¿Qué no te gustó? Estoy escribiendo. Vine a escribir. Pagas la mejor puta y un cuarto solo para tener que escribir. Con esa facha de mujercita que tienes, no puedes ser más que un calenturiento niño de familia. Te urge enamorarte de lo que sea. Y yo soy lo que sea en este momento. Un trozo de carne. Unas nalgas con una mujer de café. El recuerdo de tu madre. No te sonrojes. Te voy a decir un secreto. Si mi padre llegara a este lugar y me viera bajo el resplandor de las luces, sería capaz de querer cogerme. No haría nada para impedírselo. Sería un cliente más.
lárgate. Regreso después. No debiste pintarte el cabello. ¿Qué? ¿No te gusta cómo me veo ahora? ¿Te puedo dar un beso? ¿Esto fue todo lo que nos dieron? Fue todo. Un hijo idiota, salido de las lunas, perro sin rabia. Me quería abrazar. Fue lo primero que dijo cuando me vio. ¿Dónde están las medallas? ¿Cuáles medallas? No estás jugando. No te entiendo. Ya ni siquiera le dan una medalla a los que quedan idiotas. ¡Me está escuchando! ¡Ni siquiera nos dieron un cheque! ¿Un cheque? ¡Me regresaron! ¡Un hijo idiota! ¡Sin honores! ¡Está vivo! ¿Cuánto tiempo va a estar así? No lo sé. ¿Cuánto tiempo vas a estar así? ¿Me abrazas, papá? Él tampoco lo sabe, no tienes por qué gritarle. ¿Cómo no vas a ver? ¡No lo estés molestando! Está así por tu culpa. ¿Por mi culpa? Tú lo obligaste a alistarse. No, no lo obligué, él no se supo cuidar. ¡No digas eso! ¿Cuánto cuesta la mentada medalla que quieres? Ya mejor cállate. No tengo por qué callarme. Estás enojado, papá. Entonces ya deja de comportarte como un niño. ¡Dame eso! ¡Dame eso! No, ese es mi oso. ¡Dame mi oso, papá! ¡Ya! ¡Eres un hombre! ¡Soy Saúl, señor! ¡Déjalo en paz! Hay que ponerlo a trabajar. No recuerda cómo hacer nada. ¡No te regresas a la clínica! Dijeron que era mejor que estuviera en casa. Si no va a trabajar, no lo quiero aquí. ¡Pues llévalo tú a la clínica! Tengo sed. ¿Quieres agua? ¿Te gustó mi oso, papá? Ya, deja de comportarte como un niño. ¿Eh? ¡Deja de comportarte como un niño! Se llama. Ya, regrésate a la clínica. Allá que te maten. Aquí no tienes nada que hacer, Saúl. Te quita esa cara de idiota y agárrate la verga para que recuerdes que ya no eres un niño. ¿Te gustó mi oso, papá? Vas a regresar pronto. ¿Quieres ir al parque? Va a ir mi papá. Él regresa más tarde, hijo. Le traje ese dulce. Me lo dio una enfermera. Yo te lo guardo. Ven. ¿Sabes con qué letra empieza mi nombre? Pedro. ¡Hey! ¿Sabes con qué letra empieza el nombre de mi amigo? Ay, no, hay que darle algo de beber a Pedro, ya se quedó mudo. ¿Se llama José? José.
Ese es un nombre sin carácter. Todo el mundo se llama José. ¿Pueden darme un poco de agua? ¿Podrías decirnos cuánta sed tienes? Me raspa la garganta. ¿Cuánta sed tienes? No lo sé. ¿De dónde eres? Del sur. ¿Del sur? ¿El sur de qué? De un pueblo perdido en la sierra del sur del país. Se llamaba Rancho del Solitario. Ya no existe, está inundado. Hace tiempo que construyeron una presa cerca del pueblo. Hoy en día solo se alcanza a ver la cruz de la cúpula de la iglesia, donde las ancianas van a rezar y dejan sus veladoras flotando. ¿Y qué viniste a hacer acá? Y no nos digas que por trabajo, porque esa historia ya no la sabemos de memoria, Pedro. Me llamo Osvaldo. Pero me gusta más Pedro. Entonces, Pedro, ¿qué haces aquí? Venía huyendo. ¿Huyendo? ¿De qué? Maté un hombre. ¿Qué más? Esa historia merece un trago de agua. ¿Qué más? Le encajé un picayelos en los pulmones. Le reventé el cuero. Después él se desmayó frente a mí. No recuerdo ni su nombre. ¿Y cómo es que terminaste atorado en la malla? Me enterré una puja. ¿Y cómo terminaste aquí? A ver, ¿cuánto valía la vida de la persona que asesinaste? No lo sé, me trajo Martín. Qué falta de curiosidad, ¿eh? ¿Hiciste o no hiciste una masacre con tu picayelos? Contrataste a un coyote para que te cruzara y te abate, ¿no? Mira, esa historia ya no la sabemos de memoria. ¿De dónde eres? Y es mejor que nos digas la verdad. ¿Qué hago aquí? Estamos jugando. Claro. Mejor me largo. ¿Y por dónde vas a salir o qué? ¿Cómo es que llegaste aquí? Me desmayé y desperté aquí. Será mejor que me vaya. A ver, ¿cómo terminaste atorado en la malla? Esa parte no nos las has contado. ¿Sabes con qué letra empieza mi nombre? Entonces, ¿cómo llegaste acá? Venía en un tren. No nos interesa la logística de los ferrocarriles. ¡Y nos bajaron del vagón! ¿Quién te bajó del tren? Unos sicarios con rifles. ¿Qué más? Nos formaron en hileras. Algunos les volaban la cabeza, no sé qué pasó. Se desató una balacera. Me escondí entre los cuerpos sin vida, debajo de la arena del desierto. Todo se quedó en silencio y al amanecer escapé. Intentando cruzar la frontera me enterré una púa. Escapé de la muerte. Y ahora estoy frente a ustedes en este cuarto sin ventanas. ¿Cuántos años tienes? Suficientes. ¿Sabes? Somos unos castrados. Nos aterra nuestra vida. No tenemos los huevos suficientes para ir asesinando porque nos da miedo que nos lleguen a descubrir. A mí me gustaría ser un asesino sin temor a ser descubierto. Así. Un hombre sencillo, capaz de desmembrar a otro sin remordimientos. Pero le temo a mi mujer. Temo llegar a casa que huela el aroma de otra persona sobre mi piel. Esa es mi vida, Pedro. Así que no te quejes de tu papel en esta obra. Venga, adivina mi nombre. No. Adivina nuestros nombres. ¿Eh? Y te llevas un premio. Vamos, Pedro. Ponle nombre a tus verdugos. ¿Raúl? ¡No! ¡Ey! Adivina mi nombre también. Luis. ¡No! Guillermo. ¡No! ¿Usted se llama Mauricio? ¿David? No. No sé cómo se llama. Pues adivina y te llevas un premio. ¿No quieres largarte de aquí? No desesperes. ¿Se llama Jorge? ¡No! ¡Alberto! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Salvador! ¿Usted se llama Salvador? ¡Uy, no! ¿Se llama Eduardo? Oh, ¡qué poca imaginación y qué me dio creer eso! ¡Ramón! ¡No! ¡Ya cállense! ¿Ves esas dos puertas? Una va a la calle y la otra un cuarto con dinero si quieres ganarte las llaves. ¿Adivina?
Se llaman Alonso, Fernando, se llaman como yo, se llaman como yo. Ey, a ver. Tranquilo. Te voy a dar una pista. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? ¿Cuántos nombres eres capaz de decir por letra? Venga, adivina y te llevas un premio. ¿Cómo me llamo? Y no seas tan mediocre como los otros. Se llaman Enrique. ¡No! Jesús, usted se llama Jesús. ¡Oh, no! ¡No se ríe de mí! ¿Ignorantes más, cabrón? ¿Se llama Joaquín? ¡No! ¿Alberto? ¡No! ¡Usted se llama Ricardo! ¡No! ¡Ya dejen de reírse! ¿Ya quieres golpearnos? No estoy jugando, déjenme ir. ¡El juego sigue! ¡Ya no juego! ¡A ver, el juego sigue! ¡Váyanse a la mierda!